este video. Bienvenidos una vez más a nuestras clases a distancia. A continuación les voy a presentar un video donde vamos a ver el área y el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Bienvenidos. Hoy les tengo un video muy interesante para ustedes. Adivinen de qué tratará. Hoy, acá estamos viendo una balanza. ¿Y para qué servirá la balanza? Sí, muy bien, es para pesar. Hoy vamos a trabajar acerca del peso. Pero, ¿qué pesará mucho? ¿Y qué pesará menos? A ver, acompáñenme a ver las siguientes imágenes. ¿Qué observan aquí? Sí, es un tigre. Repitan conmigo, tigre. Muy bien. El siguiente es un gato. Repitan, gato. Muy bien, pero la pregunta es, ¿quién pesará mucho? ¿El tigre o el gato? ¿Quién será? Si tu respuesta fue el tigre, lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Ahora acá tenemos a una almohada. Repitan conmigo, almohada. Muy bien. Ahora repitan conmigo, ladrillo. Excelente. Ahora, la pregunta, ¿quién pesará menos? Si tu respuesta fue ladrillo, no, el ladrillo no pesa menos. ¿Quién pesará menos? ¡Excelente! ¡La almohada! ¡La almohada pesa menos! Ahora tenemos una manzana. Repitan, manzana. ¡Excelente! Ahora, a su lado tenemos a una sandía. Repitan, sandía. ¡Excelente! La pregunta, ¿quién pesará mucho? ¿Será la manzana o la sandía? ¿Cuál es tu respuesta? Si dijiste sandía, felicitaciones, muy bien, lo estás haciendo excelente. Ahora, repitan conmigo, pelota, globo, muy bien. ¿Quién pesará menos? ¿Será la pelota o será el globo? ¿Cuál crees que será la respuesta? Si dijiste globo, lo hiciste muy bien. ¡Felicitaciones! Ahora, gracias por estar conmigo, por acompañarme en este video. La tarea que te dejo es que en tu casita busques, explores por todos lados y compares cuál de ellos pesará mucho y cuál pesará menos. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Chao! Vamos a tocar a un cocodrilo. Es muy áspero, áspero, áspero. Y esta esponja de Dunlopillo es muy blanda, blanda, blanda. Vamos a tocar todos la carita. Es muy suave, suave, suave. Y si tocas la madera, es muy dura, dura, dura. Vamos a tocar una piedra pómez, es rugosa, muy rugosa. Y si tocamos el papel lustre, es muy liso, liso, liso. Son texturas diferentes que a mí me gusta tocar. Vamos todos a jugar, que también te va a gustar. Vamos a tocar a un cocodrilo, es muy áspero, áspero, áspero. Y esta esponja de Dunlopillo es muy blanda, blanda, blanda. Vamos a tocar todos la carita, es muy suave, suave, suave. Y si tocas la madera, es muy dura, dura, dura. Vamos a tocar una piedra pómez, es rugosa, muy rugosa. Y si tocamos el papel lustre, es muy liso, liso, liso. Son texturas diferentes.
diferentes que a mí me gusta tocar. Vamos todos.